Carla Giraldo no fue ajena a todos los comentarios que se hicieron en redes sociales luego de que su familia ingresara al set en el que se grabó la gran final de MasterChef, que ella terminó ganando. A los televidentes del programa del canal RCN les llamó mucho la atención el look de su esposo, Mauricio Fonnegra, y como la mayoría no lo conocía, las consultas en torno a quién era él y a qué se dedicaba también fueron altas. Sin dudas, la cabellera de Fonnegra fue uno de los temas de los que más se habló. Los televidentes halagaron lo perfecto que se veía su pelo y más de una mujer confesó que le gustaría tenerlo similar. Una que otra burla también hubo por ahí, pero Carla rescató los comentarios positivos que se hicieron sobre su pareja. Así lo dejó ver en el programa Buen Día Colombia, en el que confesó ¿qué haría con los 200 millones de pesos que recibirá como premio por ser la ganadora de MasterChef? Cuando le preguntaron al respecto, la actriz aseguró que lo primero que quería hacer con el dinero era viajar a Disney con toda su familia. Precisamente después de responder ese interrogante, la paisa se pronunció sobre los comentarios que hicieron en redes sociales sobre su esposo. Ella no se mostró molesta y prefirió destacar la cabellera de Fonnegra y sus hijos, que para muchos era digna de un comercial. Dos. Adrián y Damián. Dos peludos. Dos peludos, están para comercial de champú. Eso sí, nos vieron ahí todo, la familia champú. Pues sí, el sacrificio del tiempo con la familia fue poderoso. Después de convertirse en la ganadora del reality, Carla no ha parado de agradecer todos los mensajes de felicitación que ha recibido, aunque la mayoría de participantes del programa no la felicitó después de su logro.